Quiero pedirle de favor a las personas que usan Uber y Lyft para transportarse que dejen de jugar con la comida ajena. Le digo esto porque a veces se encuentran que los carros no están muy limpios por dentro. Y yo le he dicho a las personas que se han montado a veces que si está sucio fue porque otro cliente lo ensució. Yo no lo ensucié. Yo no me siento en la parte de atrás. Los que vienen con los pies sucios son los clientes. Los que a veces quieren comer dentro de los carros son los clientes. Los que manchan los asientos son los clientes. Los que vienen con peste adentro del carro son los clientes. Nosotros no. El problema es que esto es una cadena. Es una cadena. Porque yo me recuerdo cuando yo empecé a hacer esto, yo con cierta frecuencia mandaba a fregar mi carro. Porque las cosas en Uber y Lyft estaban mejores. La gente apoyaba más. Pero hoy en día usted puede hacer un tongón de viaje y muy poca gente te deja propina. Yo lo entiendo, la situación económica suya está difícil y no le da chance a dejar propina. Pero la mía también. Yo no puedo destinar, sacar de mi dinero, que me hace falta a mí también, para mantener un carro limpio que a usted no le preocupa. Que usted viene sin ningún tipo de problema con las patas sucias, llenas de tierra, como si viniera un potrero, no es capaz de sacudirse, viene, se siente y las mete para allá adentro. Se quiere poner a tomar jugo y manchan los asientos, se ponen a comer galletas y llenan el de eso de virutillas. Ya les digo, si ustedes no son capaces de cooperar para mantener la higiene, entonces, ¿qué pasa conmigo? Ya yo mi carro lo di como un carro de trabajo, ¿entiendes? Ya no es mi carro de salir, es mi carro de trabajo. No me preocupa tanto si se ensucia tanto, si nada, porque es definitiva. Si a usted no le preocupa, a mí menos. Yo lo que quiero es ganarme mi dinero y punto, llevarte del punto A al punto B. Los otros días, una persona pidiéndome agua, que si servilleta, y yo le dije, ¿cuánto va a dejar de propina para yo comprar eso? Yo no tengo ninguna obligación de comprarle agua, ni servilleta, ni sanitizer, yo no tengo ninguna obligación. Ustedes se quieren ahorrar su dinero, ¿no es verdad? Yo también. Para exigir hay que dar. Y muchos de ustedes no dan nada. Ustedes dan lo estricto y punto. Entonces, yo los entiendo, como les dije. A ustedes no les sobra el dinero. A mí tampoco. Yo no me estoy haciendo millonario haciendo Uber y Lyft. Para nada. Yo estoy solamente completando mi chequecito para poder pagar mi rentica, pagar mis cositas y pagar mi carrito. Dejen de jugar con la comida ajena y sean más limpios, que son muy cochinos, ¿sabes? Son muy cochinos.